las obras que escucharemos hoy, sobre todo porque tenemos la visita de los estudiantes del CINEM. La primera obra es de mi autoría, es un estreno mundial especialmente escrita para este concierto y se llama El hilo de Ariadna. Tiene tres movimientos seguidos y trata sobre tres personajes de la mitología: Ariadna, Teseo y el Minotauro. Pero lo interesante, pienso yo, para mí fue el personaje del Minotauro, que fue un ente entre humano y animal que sufrió muchísimo su existencia. Sufrió muchísimo por ser un capricho de humanos y dioses. Ariadna, con su genial idea del hilo para no extraviarse en el laberinto. Teseo, ese guerrero que da muerte al Minotauro con el propio cuerno de él. Y el Minotauro le pidió que por favor terminara con su vida. Él no podía soportar ser lo que la imaginación humana y de dioses habían hecho. Toda esta simbología se ha hecho en música y la idea es que esta narre esta historia. La segunda obra es el concierto para orquesta de Béla Bartók. Yo diría, en lo personal, que es una de las obras más importantes escritas en el siglo XX, junto con la consagración de la primavera en el mundo occidental. Es quizás un punto alto del sinfonismo. Y para nosotros, montar, estudiar e interpretar esta obra ha sido un reto enorme. Algo parecido a lo que le tocó hacer a Teseo. Entonces, no quiero alargar más esto. Que disfruten del concierto. Gracias a todas y a todos. Nos sentimos en casa. Estamos felices de una actividad como esta. Yo creo que no existe en el mundo un mejor lugar que este en este momento. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.